¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Habíamos hablado de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo sano, y como un cuerpo sano debe realizar sus funciones precisamente para el bien del cuerpo. Y como resultado de ello es que por eso tiene y posee diversidad de dones y de diversidad de funciones para la edificación del cuerpo, que no es otra cosa que para mantener el cuerpo sano. Hablábamos también de que todos los dones y todos los talentos proceden de Dios, pero que hay una diferencia entre dones y los talentos, los dones espirituales y los talentos, obviamente, porque los talentos son aquellas capacidades que poseemos y que podemos utilizar de formas diversas. Los dones son aquellas capacidades que provee el Espíritu, que solo da el Espíritu Santo, y los da con el único y solo propósito de bendecir y de edificar a la iglesia. Lo que nos distingue de los dones y de los talentos es que los dones se manifiestan en la vida de la iglesia. Los talentos pueden manifestarse en cualquier lugar, pero los dones se manifiestan en la vida de la iglesia. Y es importante que lo entendamos, porque hay personas que quieren hacer uso de los dones a puertas cerradas. Lo quieren hacer a escondidas. Y una de las características de los dones es que se exponen públicamente y pueden ser inclusive juzgados por la iglesia. Esa es una característica extraordinaria de los dones del Espíritu. Quien quiera exponer un don del Espíritu, lo propio es que lo exponga dentro de la congregación. Esto no quiere decir que Dios pueda usar a uno en medio de dos, o a uno entre uno. Eso no quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que nadie puede desarrollar como uso y costumbre el ejercer los dones espirituales a puertas cerradas, a escondidas, fuera del juicio de la iglesia. Y si usted tiene ese conocimiento, va a observar que hay gente que les encanta desarrollar sus dones de forma privada y no se exponen públicamente porque no desean ser juzgados por la iglesia. Y a veces cuando dicen digo, alegan después que querían decir bien. Y cuando dijeron Diego, alegan que querían decir digo. Y nadie que está facultado por el Espíritu para un don, para la manifestación de un don, tiene intención de esconderse. Hablaba yo con una persona amante de los dones y que en efecto posee algunos dones. Y me estaba compartiendo en estos días pasados que conversaba con él que en una institución lo invitó para que participara del evento, y el solo hecho de que le ofrecieron un salario, un ingreso económico, rechazó asistir a él. Y cuando le cuestionaron el porqué de su rechazo, él dijo de manera enérgica: los dones que Dios me ha dado, me los dio para bendecir a los creyentes, no para yo lucrarme de ellos. Y a mí me estremeció.
Y dije, sí, pero no. Aún inclusive trataron de persuadirlo para que entonces fuera gratis. Y dijo, no, ya no, no, no me interesa estar en ese proceso. Porque él dice, Moisés, el ejemplo mayor que vemos en la Escritura es cuando el apóstol San Pablo reprendió al mago, precisamente porque quería pagar por una franquicia. Y él dice, a mí a veces me preocupa las manifestaciones de los dones en las comunidades, porque muchas veces después que termina la manifestación del don, entonces buscan un cacharro bien grande para levantar una ofrenda. Él dice, a mí, yo no estoy opuesto a la ofrenda, pero que levanten la ofrenda primero y después ejerzan los dones. Porque cuando se levanta la ofrenda primero para luego ejercer los dones, pues ya no hay, sencillamente la ofrenda es parte de la expresión cultica. Pero cuando se hace la manifestación de los dones primero para luego levantar la ofrenda, eso ya es como negociar con los dones. Y a mí me impactó muchísimo, porque yo no le estoy diciendo quién es, pero yo le estoy hablando de un sacerdote católico. Me dice, Dios me ha dado unos dones por su espíritu y no es para yo hacer negocio con ellos. Y a mí me tuve que quitar el sombrero espiritual ante él. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de la palabra de sabiduría, ¿verdad? Y desde luego hoy íbamos a tocar la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. ¿Qué es el don de ciencia o el don de conocimiento en la vida de la iglesia? El término griego de conocimiento es gnosis. Y desde luego plantea el poner en práctica dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida cotidiana el conocimiento de Dios. Es decir, el don de conocimiento es actuar como resultado de lo que conocemos de Dios. Si Dios es la fuente de amor, pues el que posee el don de conocimiento sabe que debe actuar en amor. Si planteamos que Dios es la fuente de la misericordia, no es que Él tiene misericordia, Él es la fuente de la misericordia. Pues el que conoce eso, entonces entiende que debe actuar en misericordia. El término hebreo es yadá. Y además de conocimiento, implica el poder entender, el poder discernir, el poder descubrir. De hecho, en las Escrituras dice que quien ha entendido la mente de Dios, ¿verdad? Pero el que posee el don de ciencia o el don de conocimiento, no es que entienda la mente de Dios, pero conoce profundamente de Dios y aplica cada acción a base de ese conocimiento que tiene de Dios. De hecho, en las Escrituras hay un eufemismo que se usa para señalar el acto sexual de una pareja, y yo estoy seguro que usted lo ha leído, que es cuando dice, y conoció, ¿verdad?, fulano de tal, y Jacob conoció a su esposa, y José no conoció a María, y obviamente el término ahí es un eufemismo precisamente de el conocimiento. ¿Por qué? Porque la implicación que tiene es que como resultado del acto sexual, el ser humano compenetró en la mayor intimidad con la persona amada.
Eso es lo que plantea. De hecho, algunos de los poemas de los místicos, no sé cómo están ustedes en lectura de poemas de los místicos, pero algunos de los poemas de los místicos planteaban precisamente esa acción del conocimiento de Dios desde una perspectiva inclusive sexual. Es más, Jeremías, cuando dice, me persuadiste y fui persuadido, le está diciendo, como a una mujer me tomaste para hacerme tuya y lo lograste. Es decir, o sea, el grado de intimidad dentro del marco de esa relación es un grado de intimidad perfecto, es un grado de intimidad que va más allá del contacto de piel, sino que es un grado de intimidad mucho más profundo. Y es interesante que en el planteamiento espiritual de los dones, el don de conocimiento, precisamente lo que demarca es haber entrado en una relación con Dios más allá de lo cotidiano. De hecho, el apóstol San Pablo en un momento dado, en una de sus cartas, le dice a sus lectores, a mí nadie me venga con cuentos, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Es decir, he compenetrado mi cuerpo con el suyo. Cuando me veo a mí, ya no me veo yo, sino estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Esa es la implicación más profunda desde el lenguaje humano para demarcar el conocimiento, el don del conocimiento. Esa palabra de ciencia lo que implica es que uno puede comunicar por el espíritu, uno puede comunicar lo que está en la mente de Dios a otro. Es un don maravilloso, yo lo he visto en ejecución, donde la persona llana y sencillamente está planteando una respuesta a una necesidad, pero dentro del marco de lo que Dios haría. ¿Cómo lo haría el Señor? Ahora, para Israel, el conocimiento no tenía que ver con acumulación de datos. Para Israel, la preocupación suprema con respecto al conocimiento de Dios era para poder seguirle. O sea, el don de conocimiento, de palabra de conocimiento, de palabra de ciencia, lo que hace es enfocar hacia el norte verdadero de la fe. Es decir, que a través del don de ciencia, del don de conocimiento, el creyente va en dirección a lo que dice Pablo, prosigo a la meta, al blanco del soberano llamamiento, que es Cristo el Señor. En Jeremías capítulo 9, verso 23 y verso 24, Jeremías capítulo 9, verso 23 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe ¿de qué? De conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. De hecho, por eso Oseas, cuando hace su declaración, su denuncia a Israel en el acto de idolatría que Israel tiene, la acusación que les hace es que ellos son idólatras como resultado de la falta de conocimiento. Es como resultado de la falta de conocimiento. Inclusive el profeta dice
dice que perece, que se destruye el pueblo precisamente como resultado de esa falta de conocimiento. El don de esa palabra de ciencia, de esa palabra de conocimiento, deja meridianamente claro el que este es un don que debe ser de aspiración para todos. De hecho, cuando Pablo hace referencia y dice, procurad pues los mejores, ¿qué? Los mejores dones. Sin lugar a dudas, cuando él invita a procurar los mejores dones, sin lugar a dudas, entre los mejores, Pablo está considerando el don de la palabra de ciencia, de la palabra de conocimiento. Qué don extraordinario que uno pueda plantearle a alguien lo que uno tiene como certeza está en la mente de quién, en la mente de Dios. Esto es lo que Dios haría en tu caso. Y esto es lo que debes hacer. Parece que es algo profundamente extraordinario. De hecho, el profeta Oseas, en su grito frente a Israel, le hacía saber que a Dios le fascinaba más que el pueblo tuviera conocimiento de él que todo el acto cultual de sus sacrificios. Si miramos brevemente a Oseas capítulo 6 y versículo 6, Oseas capítulo 6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios y no holocausto. O sea, es decir, que este es un don que por excelencia, por su excelencia, es recomendado a los creyentes. Es recomendado a los cristianos. Y cuando Pablo dice que se procure, desde luego, usted dirá, pero ven acá, pero yo puedo pedir el don que yo quiero. Déjeme decirle algo. Hay dones que tienen carácter de permanencia. Hay dones que tienen carácter temporero. Hay dones que llana y sencillamente se manifestarán como resultado de la necesidad, porque si no se necesita, ¿para qué manifestarse? Pero hay dones que todo creyente debería aspirar y debería procurar. Y desde luego, el don de la palabra de ciencia, de la palabra de conocimiento, el don de poder responder conforme al propósito divino. Oiga, todo creyente debería aspirarlo, debería anhelarlo, debería desearlo. Fíjese lo que estoy diciendo, que hay dones que pueden ser de carácter permanente. Por ejemplo, cuando trabajemos con los dones que presenta Pablo más adelante, donde dice el de apóstol, el de pastor, el de maestro, el de administrador, ¿verdad? Fíjense que estos dones pueden ser permanentes en la vida de aquellos que los posean. Pero también pueden experimentarse dones que son temporales, dones que advienen como resultado de la necesidad del momento, donde ya ni sencillamente ese es el momento de Dios. Yo les hablé a ustedes de la ancianita de la iglesia metodista de San Juan, hablando en griego para reconciliar a una pareja griega cuando esa jibarita no había salido de Puerto Rico a ningún lugar, ¿verdad? Y ella hablando en griego con ellos y lo lleva al altar a convertirse. Cuando le preguntan ¿qué les movió al altar? Dice, mire, esa señora nos habló en griego a nosotros y nos habló de nuestro problema y habló de nuestra crisis matrimonial y nos dijo que la clave era venir a Jesús. Pues ya y sencillamente, ese es un don temporal. ¿Por qué razón? Porque era en ese momento que se necesitaba.
A lo mejor después de eso la viejita no hablaría en griego jamás ni nunca. ¿Se da cuenta? Pero en aquel momento había que, había la necesidad, y como es un don para edificación, es un don para bendición, pues entonces aparece. ¿Ves? Ahora, lo que es importante es que todos entendamos que los dones no son patrimonio de nadie. Los dones, está meridianamente claro en la Escritura, que son dones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si son dones del Espíritu Santo, nadie puede decir yo. No, 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 son dones del Espíritu Santo, que Él los da para la edificación. Para, claro, puede ser que alguien posea un don permanentemente, pero a fin de cuentas, quien posee un don permanentemente es más esclavo de la comunidad de fe donde lo ejecuta. No es para soberbia, no es para arrogancia, no, no es para mirar por encima del hombro a los demás. Es simplemente para entender que si lo posee y lo tiene, es para la edificación de los creyentes de la iglesia. Así que, fíjese que el profeta Isaías, en el capítulo 11 y en el versículo 9, plantea en su oráculo profético y dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor. La tierra será llena del conocimiento del Señor. Lo que implica es que este don en medio de la iglesia es parte del cumplimiento profético de Isaías. Es parte de un cumplimiento profético. Ahora, ¿cuál es la implicación de ese don de ciencia, de ese don de conocimiento? Pues mira, la implicación de ese don es que la iglesia entienda que la alternativa que ella ofrece al mundo es mayor que la alternativa que los filósofos pueden ofrecer. E inclusive es mayor que la alternativa que la teología puede ofrecer. Porque es el planteamiento de que todo ser pueda llenarse del conocimiento de Dios para actuar. Cierra tus ojos e imagina un mundo. Es más, vamos a empezar de lo micro a lo macro. O sea, mirar a un individuo donde todas sus decisiones están basadas en términos de cómo él entiende, Dios piensa. Y de ahí lo pasamos a un padre o a una madre de familia tomando decisiones en su hogar basado en cómo ha entendido a través de la Escritura y mediante el Espíritu, cómo Dios piensa. Y de ahí partamos y sigamos extendiendo y ampliando el concepto hasta que finalmente digamos, miremos al mundo actuando a base del pensamiento de Dios. Entonces uno empieza a descubrir cuán importante, cuán maravilloso es el don de la palabra de ciencia, de esa palabra donde cuando hablamos, alguien dice, oye, era como si Dios mismo me estuviera hablando. Veamos brevemente a Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, la iglesia posee la fuente donde está escondido ¿qué? Toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y si la iglesia posee la fuente del que tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento, pues ya y sencillamente la iglesia debería actuar a base de esa sabiduría y a base de ese conocimiento. Cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10, Filipenses 3, verso 8 al 10,
Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a qué. Del conocimiento que debo tener con respecto a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de qué. Fíjense el término que usa, conocimiento, a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Es un don accesible a todos los creyentes, a todos los cristianos. Tal vez, probablemente, no todos tengamos el don de sanidad, pero todos podemos aspirar al don de la palabra de conocimiento. De hecho, por la palabra de conocimiento, Dios hace que el creyente diga lo que éste ni siquiera sabe por el uso de su propio conocimiento. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted ha respondido no a base de su conocimiento. Que usted ha compartido la fe y después se queda maravilloso y dice, yo dije eso. ¿Verdad? Usted dice, oye, pero... ¿Se acuerda aquel encuentro de Jesús con los discípulos, preguntándole a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos empiezan a hacer sus especulaciones conforme a lo que escuchan, ¿no? Y de momento Jesús dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aparece probablemente el que usted y yo hubiéramos descartado. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está haciendo Pedro en ese momento? Está manifestando que un don de conocimiento. No adviene como resultado de su capacidad intelectual. Eso se le zafó, eso se le chispoteó. ¿Pero viene de dónde? Viene de la fuente del Dios que está en él, del Dios que lo ha inspirado. Y el mismo Jesús lo reconoce cuando le dice, óyeme Pedro, bien lo has dicho, pero te aseguro que eso no es producto tuyo. Eso no te lo reveló carne ni sangre, porque yo te conozco bien, conozco lo cerrado que tú eres. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y tú eres bienaventurado. O sea, es el resultado de una palabra que, bendito Pedro, le hubieran dado un escoge de dos alternativa y no lo hubiera logrado. Pero, ay Señor, yo un día me voy a encontrar con él en el cielo, trabajándolo aquí. Y en el cielo dice, tú estabas allá bromándome a mí. Pero en aquel momento el Espíritu hace que lo pueda proclamar. Mire, ¿cuántas veces no nos ha sucedido? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? Recuerdo en una ocasión que la prensa hostigaba a Billy Graham y le preguntaban, ¿alguna vez usted ha dudado de las cosas que dice? Y él dijo, sí, he dudado de ellas. Y algunos de los que andaban con él pensaron que había tirado por la borda su fe. Pero todo lo contrario, dijo, esa es la grandeza de que Dios me ha llamado a predicar como ser humano finito, como ser humano imperfecto, que puedo fallar, que puedo errar, pero Él me usa precisamente para que le comparta a otros la gracia de su amor.
y los periodistas se quedaron, como diría el Ibarolelos, y los que estaban con él decían, pensábamos que con eso tú ibas a, y él dice, eso fue lo que Dios me dijo que le dijera. Ese es el don de la palabra de conocimiento. Ahora, ese don de palabra de conocimiento, déjenme enseñarle algunos testimonios. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, obviamente no vamos a leerlo todo porque es Hechos 5, del 1 hasta el 16, pero fíjense que lo vamos a descubrir bien rápido. Un hombre llamado Ananías vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles hasta que fueron donde Pedro. Y Pedro con palabra de conocimiento. Óyeme, Ananías, chico. Tú podías quedarte con todo, chavo. A fin de cuentas, eso es un acto voluntario entregarlo a los apóstoles. Pero has mentido al Espíritu. O sea, ¿qué hacía? ¿Qué equipo de seguridad le compartió esta información a Pedro? Nadie. Ananías y Zafira lo planificaron a escondidas, pero la palabra de conocimiento vino y lo descubrió. Para afirmar lo que la Biblia dice, que no hay nada oculto ante Dios, que Dios no lo saque a la luz. Otro testimonio de la palabra de conocimiento en Hechos capítulo 8 y versículo 23. Hechos 8 y versículo 23, donde, del 20 para acá, a ver si ahí podemos, que tu dinero perezca contigo, el casito que hablaba ahorita del mar, Simón, ¿verdad? Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Verso 22. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez el Señor te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino. Oiga lo que está diciendo. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. O sea, esa capacidad de poder anticipar esas intenciones en la vida del hombre. Palabra de ciencia. Palabra de conocimiento. En Hechos capítulo 9. En el verso 1 encontramos otra historia interesante donde los dones del Espíritu afloran en la vida de la iglesia. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Y seguimos por ahí. Verso 2, y seguimos. Y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y un hombre que está acostado en su casa, ¿no?, descansando plácidamente, que no sabe que Saulo venía de camino, ¿verdad? Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos,
no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada, para que aprenda. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Lo tengo orando. Traducción mía, ¿verdad? Esa experiencia de Ananías es el resultado del don. ¿Usted sabe lo que es? Que llegue Ananías a la casa de este hombre y diga: ¿está Saulo de Tarso aquí? Sí, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué usted sabe que yo estoy aquí? No, el Señor en casa me lo dijo. Me dijo que hace 3 días te tiene aquí orando. Es esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento. Y como hemos dicho, es un don que está accesible a todos los cristianos. Otro don: discernimiento de espíritu. Una de las cosas en las que la iglesia opera dentro del marco de un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay espíritus que no son de Dios. De hecho, la iglesia trabajó con ese problema desde sus inicios. Primero mediante el don, más adelante mediante reglamentaciones, como por ejemplo el Dídaque, como por ejemplo antes del Dídaque el planteamiento de Juan cuando dice: escudriñen los espíritus y pregunten, porque cualquier espíritu que diga que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Pero también la iglesia respondía al contexto del don de discernir los espíritus. Este es un don que da comprensión sobrenatural en el dominio del mundo espiritual, revelando cuál es el origen del espíritu que puede operar en una acción, en una palabra, en un escrito, en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural, y las cosas que revela son cosas del mundo espiritual. Este es un don que obviamente no va a estar todo el día operando. Va a operar en el momento en que la Escritura o lo que ha establecido el Espíritu de Dios en medio de la comunidad pueda estar en riesgo. Por ejemplo, en el pasaje bíblico que leímos, en Hechos capítulo 13, ese no lo hemos leído, Hechos capítulo 13, verso 9 al 10, Hechos 13, verso 9 al 10, dice: entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo a Elimas: hijo del diablo, válgame Dios, y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Como resultado de qué? Como resultado del don del discernimiento de espíritu. ¿Quieres ver el 11? Vamos a ver el 11. Dice: ahora la mano del Señor está contra ti,
vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Desde luego, este don discierne si un espíritu viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios en cuanto a enseñanza, en cuanto a acciones, en cuanto a circunstancias dadas, donde muchas veces queremos tomar decisiones que no son de Dios. Este don trata con el mundo espiritual y trabaja precisamente con el espíritu del hombre y con la intención del ser humano. Lo vemos también operando en el caso de Pedro con Ananías y Zafira. Lo vemos también operando en el caso de aquella muchacha del capítulo 16 del libro de Hechos. Este sí que es un caso bien interesante, donde el don de discernimiento de espíritu opera y da la impresión que está siendo injusto. Hay una muchacha esclava, ¿verdad? Capítulo 16 del libro de Hechos. Hay una muchacha esclava que está precisamente detrás de Pablo. ¿Y qué dice ella? Ella dice: escuchen a estos hombres, porque estos hombres son siervos del Dios, ¿qué? Del Dios Altísimo. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Estaba diciendo verdad o no estaba diciendo verdad? Pero ¿por qué Pablo la reprende? ¿Y por qué Pablo la inutiliza en su capacidad de vidente? Porque Pablo la inutilizó. La dejó que no funcionaba ya como vidente. Porque obviamente esto es una verdad bizantina con una intención muy particular. Esta es una verdad que lo que persigue es si Pablo la felicita, si Pablo la reconoce, si Pablo la alaba, si Pablo dice, la verdad que esta muchacha, oye, es terrible, fíjate que está diciendo que nosotros somos del siervo del Dios Altísimo. Llana y sencillamente, ella entonces crea bases para seguir con su espíritu de error y de engaño. Diciendo una verdad va a confundir, y diciendo una verdad tiene la intención de pervertir la verdad del Evangelio. Pero Pablo, mediante el don de discernimiento de espíritu, no se traga aquella verdad que es más mentira que verdad. Y no juega con el asunto, y lo que hace es que la neutraliza por completo. Al punto que esta muchacha prácticamente no volvió a ejercer su capacidad de vidente. Yo le voy a hablar de un caso del siglo XX, no le voy a hablar de un caso del siglo I. Había en Puerto Rico una persona que alegaba ser profeta. Y desde luego está en medio de una reunión haciendo una serie de planteamientos proféticos. Y en la reunión hay un hombre muy sencillo, que está allí y está escuchando lo que ella está planteando dentro de su profecías. De momento el hombre se pone de pie con la Biblia en mano y empieza a contradecir sus profecías a la luz de la Sagrada Escritura.
¿Se da cuenta por qué es importante que la profecía se dé dónde? Ahí es donde se arregla. Si es de Dios, es de Dios. Pero, ¿y si es de Dionisio? Es Dios, es de Dios. No hay que tener temor. El hombre se puso en pie y agarró la Biblia y le dijo: lo que usted está diciendo contradice la escritura aquí. Y empezó a citarle la escritura. Lo que usted ha dicho contradice la escritura aquí. Lo que usted ha dicho contradice la escritura aquí. Y de repente la mujer vuelve y entra en un trance. Y cuando entra en el trance empieza a decir: yo Jehová cambio mi palabra. Y él le dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y cuando le dijo así, la mujer cayó al suelo. Y se acabó el negocio de la profeta y de su profecía, de su cuento y de su papeleta. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este don dentro de la vida de la iglesia? Sobre todo en esta hora, a este tiempo, cuando a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Mire, Juan equiparó a sus creyentes con el don, simplemente planteándole a ellos, porque como dijimos, este es un don que opera en la medida en que hay necesidad. Pero Juan se dio cuenta, obviamente, que este don podía también operar a través del filtro de la escritura. Porque ninguna profecía es de particular interpretación. Tiene que estar subeditada, sujeta a la escritura. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan está consciente de que probablemente el don no esté desarrollado en la vida de sus destinatarios. Pero entonces le dice a sus destinatarios: pero este don está vinculado con la escritura. ¿Y qué plantea? Que todo aquel que venga a ustedes y diga que Jesucristo vino en espíritu, declárelo herético. Porque a fin de cuentas, este don es un don que opera para evitar que las sagradas escrituras sean maltrechas en la comunidad de la iglesia, en la comunidad de los creyentes. Esto no tiene que ver con el análisis teológico, esto no tiene que ver nada con el análisis crítico, esto no tiene que ver nada con la forma y manera como usted interpreta un texto y con la forma y manera como le interpreta otro. Eso no tiene que ver con eso absolutamente nada. Con lo que esto tiene que ver es con el mundo espiritual, donde las intenciones malsanas tratan de obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando esas intenciones malsanas tratan de obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo, ese don aflora en la vida de los creyentes, aflora en la vida de la iglesia, para conocer qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. La Biblia lo dice con escudriñar las escrituras. Y hay que aprender a discernir a través de las escrituras los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. También lo malo y lo bueno. Sí, claro, claro. Fíjese que en un momento dado Jesús tuvo que reprender a Pedro. Y lo reprendió diciéndole: el Señor te reprenda, ¿qué? Satanás. Y lo que estaba planteando Pedro era la invitación a un acto autocompasivo, automisericordioso. Chico, pero ven acá, no te mates tanto, no te expongas tanto.
total, esto no es para tanto, tú puedes, esto tú lo puedes manejar de otra forma. No tiene que ser así como tú lo estás diciendo. Chico, ten compasión de ti. Ah, pero ¿qué está entendiendo Jesús frente al planteamiento de Pedro? Que lo que está hablando es un espíritu de maldad que pretende que Jesús violente la intención del Padre y la voluntad del Padre. El Señor te reprenda, Satanás. Porque Jesús ha descubierto que Pedro ha utilizado, ha cedido su propia vida como instrumento a las fuerzas del mal para impedir el sacrificio de Cristo. Pues ese es un don para la iglesia. Y la iglesia no tiene que temer a los dones. Y la iglesia no tiene por qué asustarse en cuanto a los dones. Y no tiene por qué cerrarse a los dones. Los dones tienen una función y un equilibrio perfecto. Perfecto. Y la palabra de Dios provee una disciplina para la ejecución de los dones extraordinarios. O sea, que hay quienes abusan de los dones. Bueno, en la medida en que dejamos la disciplina bíblica, puede ser que haya abuso de dones. Pero en la medida en que se utilice la disciplina bíblica, no va a existir abuso de dones, bajo ninguna circunstancia. Porque las escrituras son las que plantean con perfecta claridad cómo debe operar el don dentro de la comunidad de creyentes para la edificación de los creyentes. Mire, yo tendría, qué sé yo, como unos 16 años, y una persona se me acercó y me pregunta, ¿cuántos días hace que tú no hablas en lengua? Y de luego la pregunta me cogió de sorpresa, y yo me cogí de hombre y dije, no sé, y me dice, ¿tú sabes que los creyentes tienen que hablar en lengua todos los días constantemente? Y yo no sabía eso. Yo no lo sabía. Me dice, ven para acá, que voy a orar por ti. Y empezó a orar y orar. Y yo por dentro decía, Señor, manténme quieto. Y me oró y me echó para atrás y me echó para el frente. Y yo quieto, Señor, manténme quieto. Cuando terminó, me dice, el Espíritu me muestra que hay pecado. Vamos a bregar con los pecados primero. Le dije, no, espérate un momentito. Vamos a parar esto aquí, fulano. Vamos a pararlo. Y déjame decirte algo. Lo que pasa es que tú estás empeñada en que yo hable lenguas a tu antojo. Y la Escritura dice que el Espíritu es el que hace y es el que da las lenguas. Hablaba en otras lenguas como al Espíritu le daba en las hablas. Así es que yo no voy a hablar en lengua cuando a ti te dé la gana. Yo voy a hablar en lengua cuando el Espíritu quiera que yo la hable. Me dijo, tú eres un rebelde. Pues déjame rebelde. Prefiero vivir en rebeldía, pero no voy a hacer las cosas caprichosamente como tú las quieres. ¿Y tú no le preguntó si habla todo bien lengua? Bueno, pudiera hacerlo, porque a fin de cuentas, pues gloria a Dios. Pero eso no me llevó a mí a rechazar o a despreciar la experiencia de los carismas. Yo he visto manifestaciones de los carismas acertadísimas. Que uno dice, Dios mío. Y he visto manifestaciones de carismas que son un desastre. Pero por eso no podemos cerrar las puertas a los carismas. Lo que necesitamos es recurrir a las escrituras, porque las escrituras establecen que la metodología del uso de los carismas. Entonces, si usamos la metodología bíblica, mire, eso va a funcionar a las mil maravillas. Si despreciamos las escrituras para darle rienda suelta a los carismas basados en nuestras emociones, entonces sí que vamos a tener serios problemas. Y yo los he visto. Yo he visto cosas que uno dice, Dios mío, pues esto
Bueno, como lo dice Pablo, dice que el que los vea a ustedes, que sea incrédulo, pensará que ustedes están locos. Y yo creo que Pablo se equivocó, porque yo no era incrédulo y yo dije, estos son locos. O sea, eso es de locura, lo que estaban haciendo era una locura. Razón, dejaron a un lado que la metodología bíblica. Pero si se usa la metodología, los dones son para la edificación de los creyentes. Son para la edificación. Entonces, oiga, si edifica no debemos echarlos a un lado. Todo lo contrario. Debemos procurarlos. Y debemos ser abiertos al Espíritu Santo para que ellos operen en medio de la vida de la iglesia. Déjeme ir a otro don del Espíritu. El don de fe. Vamos por el cuarto don. Son bastantes, son más de 9. ¿De qué trata el don de fe en este contexto? En este contexto, de don para edificación de los creyentes. Porque obviamente todos los creyentes tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted es creyente como resultado de la fe. Porque nadie puede ser creyente sin que la fe opere en él. Somos creyentes porque la fe operó en nosotros primero. Y como resultado de la fe haber operado en nosotros fue que creímos. Pablo dice que somos bienaventurados porque sin haber visto, hemos creído. O sea, que la dimensión de nuestra fe es extraordinaria en ese sentido. Ahora, aquí trata de una fe que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con lo invisible, que tiene que ver con lo que físicamente no es posible. Esta es una fe que está en otra dimensión y es un don del Espíritu a la vida de los creyentes. Y vuelvo de nuevo a plantear, este es un don que puede operar en la vida de cualquier creyente en medio de las circunstancias más horrorosas de su vida. Es un don que puede operar, que puede aflorar de momento por el Espíritu en el peor momento, en la crisis más seria. El don de fe que nos plantea aquí la Escritura permite eliminar cualquier duda para creer que Dios hará algo más allá de lo que la circunstancia presenta. Mire, aquí hay un hermano, hermano Iván. Hermano Iván, hace cerca de un mes, llegó al hospital con un dolor fuertísimo. Se lo trataron como una cosa y después hubo que llevarlo de nuevo. Y cuando entonces dieron con la causa, tenía una severa pancreatitis. Y el médico que lo vio le dijo a su esposa, posibilidades muy pocas, muy pocas. El cuadro que él tiene de inflamación en su páncreas y una serie de abscesos que se han levantado como resultado no permite un pronóstico bueno. Y desde el punto de vista humano, óigame, yo me atrevería a decir que lo que dije a ella no era como resultado de otra cosa, sino precisamente de un don de fe. Le dije, muchacha, no te preocupes si esa condición de él no es para muerte. Me dice, pastor, están diciendo que se va a morir los médicos. Dice, bueno, ellos podrán decir lo que quieran, pero no es de muerte. Esto se lo dije a los pastores, eso no es de muerte.
todos los días se complicaba. Y yo me monté en el carro y fui a Manatí y dije, mira, tranquila, soy. Y uno dice, Dios mío. Y uno que está juzgado por incrédulo por alguna gente. Y ay, Señor. Pues mire, hoy lo dieron de alta o ayer lo dieron de alta. Bueno, y lo interesante es que no le dieron ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera lo operaron. Los médicos dicen, que el páncreas empezó a recuperar. Sí. O sea, ese es un don que puede aparecer. Que puede aparecer en un momento dado, dentro de unas circunstancias dadas, óigame, que las posibilidades son cero. Pero cuidado, que muchas veces puede confundirse con una conducta de negación. ¿Eh? Y el don de fe no es una conducta de negación. El don de fe es simplemente un acto estoico en medio de la crisis, donde uno dice, este es el pronóstico, esto es lo que se plantea, pero acá, en el interior, yo percibo algo distinto y camino hacia eso. Obviamente, el don de fe se evidencia como don auténtico, no solamente porque cree y espera y recibe lo que espera, sino que aun cuando pudiera equivocarse, no altera su relación ¿con quién? Con el Señor. Ese es el verdadero don de fe. ¿Ya? Porque aquel que dice, no, pero fíjate, yo creía y creí, como quiera se lo llevó. Pues realmente no era un don de fe, había un espíritu de negación. No era auténticamente un don de fe. Ahora, es una fe extraordinaria en que algo sucederá en el mundo espiritual que cambiará el panorama tétrico en uno de bendición. Y yo estoy seguro que aquí pudiéramos invitar a testimonios y aparecerán los testimonios donde la prognosis era ser y uno acá adentro. Ah, doctor. Uno acá adentro sentí y decía, no, esto es distinto en el plan y en el propósito de Dios. La primera manifestación de fe que se opera en la vida del cristiano es la salvación, para la salvación mediante el creer. Ahora, es en la medida en que vamos conociendo a Dios, fíjese como un don se interrelaciona con qué, con el otro. Es en la medida en que vamos y crecemos conociendo a Dios y conocemos su poder, entonces podemos trascender de una fe que cree para salvación a una fe que cree que puede operarse un milagro. Algo sobrenatural. Algo extraordinario. Veamos a Mateo capítulo 14, verso 29 al 31. Y vamos a ver si avanzo antes que David me enseñe las 9 y 4. Dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, ¿qué? Sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, diciéndole, hombre, ¿de qué? De poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Eh? O sea, al principio Pedro empezó a ejercer ese don de fe. De momento lo puso ¿qué? Lo puso en duda. En Lucas capítulo 7, verso 2 al 9. Lucas capítulo 7, verso 2 al 9. Allí había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo.
cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Desde luego, el don de fe es un don que aparece en medio de circunstancias terribles, donde uno entiende como el chapulín colorado. Pero aparece ese ímpetu, esa fuerza, como para decirle: no pereceré, me voy a levantar, voy a ver la gloria de Dios, voy a ver a Dios operar. Desde luego, este no es un don que opera permanentemente en el creyente. Más bien adviene como resultado de ciertas circunstancias. Por ejemplo, mire el don de fe en la persona de Elías. Ponme ahí los animales estos, que vamos para el sacrificio. Pero antes de yo pedir fuego, metan agua y llenen ese estanque de agua. El fuego va a arder con agua. Pero sin embargo, unos días después, ese mismo hombre estaba pidiéndole a Dios en el desierto: quítame la vida, que yo soy el único que, el único profeta que queda aquí. Y no quiero que se cierre la historia de los profetas con una mujer matándome. Quítame la vida. El mismo hombre, lo que expone, ¿qué cosa? Que la experiencia del don de fe puede operar en unas circunstancias y en otras circunstancias que no opera. Entonces, hay que aprender ese proceso, ¿sabes por qué? Porque hay alguna gente que cree que su don de fe es permanente en la vida de ellos, y a veces hacen el ridículo. Porque quieren comprometer a Dios donde su soberanía no está comprometida. Por lo tanto, este don es un don que opera en la vida del creyente como resultado de una circunstancia dada, y soberanamente opera como resultado del Espíritu Santo. Cuando hablamos una palabra de fe mediante la inspiración del Espíritu Santo, y percibimos por el Espíritu Santo que esa palabra viene de Él, entonces será como lo hemos expresado. De esa forma, es como opera. Esto no es un abracadabra. Esto es una inspiración del Espíritu Santo, que se da bajo una circunstancia, óigame, que uno dice: es increíble. Aquí entre nosotros hay una persona que yo no voy a exponerla, obviamente, pero me voy a tomar un par de segundos para hablar un poquito de su testimonio sin exponerla, y está entre nosotros. Las posibilidades de ganar un caso ante un tribunal eran remotísimas. Las posibilidades de ganar ese caso eran bien remotas. No había posibilidad. Prácticamente no había posibilidad. Una palabra de fe. No se sabe cómo, no
no sé por dónde, no sé qué va a suceder, pero Dios te va a dar la victoria. Eso fue todo lo que se le dijo. De repente están en la sala y el juez hace una pregunta. La decisión que aquí se va a tomar, como es a mitad, lo mismo afecta a una parte que a la otra. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Ah, bueno, pues si es lo mismo para uno y es lo mismo para otro, pues entonces no hay ningún problema. Pues yo voy a decidir entonces lo mismo a esta otra persona. Le digo, lo que le están ofreciendo a usted, ¿usted estaría dispuesto a ofrecérselo a él? Sí. Pues se resuelve, se cerró el caso. Entonces lo que él dice que le va a dar a usted, déselo usted a él. Y lo que ella ni sabía remotamente era que en una cuenta nada más había el dinero suficiente para darle lo que él decía que iba a dar y sobraba todavía. Ese es el don de fe, es el don donde se plantea lo que Dios va a hacer, aunque uno que yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero uno sabe que Dios, ¿qué? Que Dios va a hacer. ¿Usted le cree que ese es un don malo? ¿Usted cree que ese es un don que la iglesia no debería procurar? ¿Que los creyentes no deberían procurar? ¡Claro que sí! Es un don que cada creyente debería decir al Espíritu Santo, óyeme, cuando yo esté en un momento difícil de mi vida, ese don aflore. Había una mujer, Zoila Robledo, partió a la presencia del Señor. Un Viernes Santo se monta en un avión en la década del 60, principios del 60, se monta en un avión para ir a Nueva York. Obviamente era, todavía hacía frío, así que ella se llevó ropa pesada para llegar a Nueva York en el avión. El avión saliendo de Puerto Rico cayó al mar. Y ella tenía profunda convicción de que Dios la salvaría. Y no sabía nadar. Y tenía un coach puesto. Y tenía profunda convicción. Él me va a salvar. Y no solamente ella se salvó, sino que sin saber nadar salvó a un niño. ¿Dónde la fe? Hoy me hablaba un hombre que es mecánico de aviones y piloto simultáneamente. Y me dice, pastor, una de las cosas que instintivamente yo hago cuando adquiero un vehículo es saber qué capacidad da por milla en términos de rendimiento de gasolina. Y eso es algo que yo hago constantemente con mi carro. Y un día salí a hacer una serie de asuntos para la obra del Señor, porque yo me dedicaba en un ministerio que tenía, me dedicaba a ayudar a ministros, pastores y pastoras, para que ellos, en lugar de invertir tiempo en cosas seculares, nosotros íbamos y las hacíamos por ellos, que ellos invirtieran tiempo en el Señor. Y ese día yo no tenía dinero y tenía que hacer una serie de gestiones. Y desde por la mañana mi carro estaba marcándome empty. Y yo dije, Señor, tú sabes que no tengo dinero. Y yo tengo que hacer todas estas gestiones. Y me dice, pastor, yo tenía certeza de que yo estaba sin gasolina y mi carro seguía funcionando. Y hice todas las gestiones en el día. Llegué por la noche a mi casa en el auto. Yo no tenía dinero. Así es que llegué a mi casa y al otro día por la mañana entonces prendí mi carro y fui al garaje de gasolina. Eché gasolina y busqué el manual y el manual decía que se llenaba con tantos tanques. ¿Y sabe qué descubrí? Que rebasó por más de un galón lo que el manual dice que es el contenido del tanque. Lo que quiere decir es que yo estuve conduciendo con el tanque vacío. Pero yo llegaba a un lugar, hacía la gestión, decía, Señor,
tengo fe que tú no me vas a dejar quedar en vergüenza, porque yo estoy trabajando para tu obra en el día de hoy. Pues mire, eso puede ser una locura para alguien, pero es un qué, un acto de fe que trasciende, que lleva a la persona a una dimensión mayor. Yo conozco una persona que iba a ser sometida a una operación y estaba ahí el tumor en el cerebro, y logró convencer a su médico, después de haber ido a una iglesia por la noche a que orara por él antes de la operación, y lo convenció a su médico, ya yendo para, le dijo, hazme chico, hazme un MRI, y lo convenció y le dijo, mira, para que tú salgas de duda y yo salga de duda, vamos a hacerte. Y después él andaba con los dos, antes de la oración y después de la oración. Y en el después no aparecía el tumor. Es un don de fe. Desde luego, es ese don de fe cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, en el mal uso del don, entonces caemos en la trampa de la vanagloria o de la presunción, de presumir. Yo he visto ambas experiencias, experiencias gloriosas y experiencias desastrosas. ¿Y fue porque el Señor falló? No, fue porque no se siguió la metodología bíblica. Este don de fe es un don que adviene como resultado de una inspiración donde la lógica te dice no es posible. Y la fe dice ¿qué cosa? Se puede. Donde el pensamiento se divide, dice, pero es que esto humanamente no es posible, pero es posible. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Rebeca, adelante. Es que basado precisamente en las expresiones tuyas, de que la vida, o sea, que los creyentes son, perdóname, que los dones son para edificación del creyente y de la iglesia. Bien. La iglesia entendiéndose que es la asamblea de los justos, de la congregación, y sabiendo que el Espíritu no tiene límites. A veces se da la impresión que el Espíritu Santo con sus dones solamente se manifiesta en el culto de la congregación. Y entonces, o sea, la iglesia está en todas partes, como cuerpo de Cristo. Y a veces hay una necesidad en un hospital, en un tribunal. Donde sea. Donde sea, pero a veces cuando se habla del mal uso y de la edificación, porque he oído muchos comentarios, sí, se limita a que si el don no se expresa o no se manifiesta dentro del culto o la liturgia que se da en el templo, el Espíritu Santo pues no puede manifestarse. Al principio, tal vez en algún momento que tú tuviste que salir, mencionamos eso. No, yo estaba cuando lo mencionas precisamente. Diciendo el hecho de que aquí lo que se plantea no es que no acompañe el don en uno o en dos. Lo que pasa es que a pesar del comentario, pastor, y yo lo digo, yo estaba, es que hay muchas personas que cuando se hace la aclaración tiende a pensar que no, porque un don puede darse y puede manifestarse entre uno y uno. Exacto. Como entre uno y dos, como entre uno y tres. Lo que podemos entender desde el punto de vista bíblico es el concepto que estoy enseñando hace rato sobre metodología bíblica. Y es que algunos individuos sustraen el don de la iglesia para hacerlo un patrimonio personal que fuera de la iglesia. Y bíblicamente no es aceptado. Como por ejemplo, el caso
de uno de los casos que yo menciono sin ninguna mala intención, pero como es el caso de doña Juanita García Ermita, que llegó un momento en que en la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo ella no participaba de las experiencias de los dones. Cuando un hermano quería conocer algo, decía, vete a casa. Entonces, se daba en casa, y el pastor tuvo que decirle, no, venga aquí es, no es en la casa, ¿ves? Porque es donde se trata de secuestrar la experiencia del don por unas intenciones particulares. Por eso yo mencionaba y decía que los dones están estrechamente relacionados de una forma extraordinaria y maravillosa. Y es que ningún don puede irse por encima de la metodología bíblica. Si se va por encima de la metodología bíblica, aunque sea el don del dragón, es decir, de que la persona bote fuego por la boca, si se va por la metodología bíblica, no sirve. No puede ser aceptado por la iglesia. Claro, eso no quiere decir que usted vaya solo a un hospital y el Señor le use con el don de sanidad y ponga las manos sobre un enfermo y sane. Y no quiere decir que usted esté en un lugar y aflore el don de la sabiduría y usted pueda plantear que una palabra de sabiduría. Que no, eso no prohíbe ese tipo de experiencia. Lo que la metodología plantea es que bajo ninguna circunstancia nadie puede secuestrar el don de la iglesia para llevárselo aparte, porque los dones son para edificación ¿de qué? De la iglesia. De eso es que se trata. ¿Algún otro comentario? Adelante. Pastor, que cuando estamos hablando de la iglesia, sí, no estaba hablando de la planta física, o sea, estaba hablando de cada uno de nosotros, que del cuerpo de sí, que porque es templo del Espíritu Santo, y entonces donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí está la iglesia, y que todos esos dones son del Espíritu Santo, o sea, y se usan, como usted estaba diciendo, cuando haya la necesidad de usarse, y ese don de conocimiento, pues todos estos hermanos que están aquí, pues, estudiando la palabra, están recibiendo ese don de conocimiento para cuando el Espíritu lo necesite, que aflore. Amén. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante. Tenemos dos manos levantadas. ¿Cómo no? Bendiciones. Dios te bendiga. Mi comentario es más bien una validar algo, ¿verdad? Sí. Hacer una pregunta abierta. Al principio hablamos de los talentos. Sí. Y los talentos es algo innato, algo que fue depositado desde antes de nacer. Y le damos tanta importancia a los dones, que es maravilloso porque de verdad es el Espíritu Santo. Pero la mayoría de las personas no conocen cuáles son sus talentos. Sí. Sin saber que los talentos es lo que te va a ayudar a tener la prosperidad, no económica, pero es espiritual, que te va a llevar a continuar. Y yo sé que el tema, ¿verdad?, es de los dones. He estado participando en alguna de las. Del Espíritu Santo. Pero sería bien importante también hablar de los talentos. Y si alguna vez, ¿verdad?, pueden, sí, como sí, parte del tema, para conocernos más. Yo doy charlas a mucha gente, debido al privilegio, y a dueños de negocio, y con gente exitosa. Y yo le pregunto si ellos conocen sus talentos, y les tengo que decir que muy francamente, solamente un 5% me levanta la mano. O sea, que tuvieron éxito por casualidad. Pero todo el mundo quiere decir que tiene un don, o todo el mundo quiere expresar que de alguna manera ha recibido un don. Y le damos tanta importancia a eso cuando hay algo tan hermoso que, ¿verdad?, que vino con nosotros. Ese era el comentario. Sí, claro. Bendiciones a todos. Jesús habló también sobre la importancia de los talentos y invitó a cultivarlos. La enseñanza de Jesús es precisamente orientada y enfocada a que se cultiven, los talentos. Lo que hemos planteado es que el talento no necesariamente tiene que manifestarse dentro de la vida de la iglesia. O sea, usted tiene X talento y usted puede usar su talento secularmente. Los dones tienen la función primordial de la edificación de la iglesia. Pero vamos a tomarlo en consideración para hablar de los talentos, porque Jesús los promovió también. Adelante. Sí, buenas noches.
Mi duda es con respecto a un comentario que usted hizo cuando estábamos hablando del discernimiento de espíritu, porque usted hizo la aclaración que no podemos confundir lo que puede ocurrir dentro de diferentes ideas de espíritu versus con la interpretación o la teología que uno puede hacer de un texto. Pero entonces mi duda viene con respecto a que la excusa que a veces se utiliza de que mi interpretación es esta, mientras que mi interpretación es otra, pues entonces tenemos dos polos chocando. Entonces el polo opuesto dice que aquel es un espíritu no de Dios, y el otro que dice que sí es de Dios, dice que el otro no es, no es de Dios. Por decir un ejemplo, que actualmente con la lucha de la inclusión o no inclusión de la homosexualidad, sabemos que hay iglesias que lo han aceptado, otras no. Y ahí el que no lo acepta dice que el otro fue un anticristo, y el que sí lo acepta dice que los otros son los que están mal. La falta de amor. ¿Hasta cuáles son los límites para decir cuál es la interpretación correcta? Sí. Y no caer en interpretaciones fuera del Espíritu de Dios. Sí. Bueno, la mejor evidencia de la manifestación de un don es que siempre va a tener un cumplimiento. Siempre va a tener un cumplimiento. Y vamos a saber si el don fue aplicado correctamente como resultado de ese cumplimiento. Claro, cuando hicimos mención de este concepto, es porque la diversidad de opinión en cuanto a aspectos teológicos no necesariamente tiene que ver con espíritus malos. Es que ya necesariamente, pues yo leo el texto y la teología es reflexión. Y cuando yo leo el texto, pues yo veo un ángulo del texto y eso es lo que yo interpreto desde el punto de vista del ángulo que veo del texto. Pero eso no me da derecho a mí a pensar que los que lo ven desde otro ángulo están mal, ni le da a ellos derecho tampoco a pensar que yo estoy mal, porque lo veo dentro del contexto. Ahora, si dentro de uno de los dos hubiera una intención malsana con lo que yo veo dentro del texto, y tenga la intención de corromper, y tenga la intención de dañar, y tenga la intención de pervertir, entonces sí que hay un espíritu, hay una dimensión espiritual de maldad dentro de esa acción. Y ahí sí que va a haber, y debe aparecer entonces, que un don de discernimiento de espíritu para reconocer qué cosa. No el planteamiento, sino la intención, el propósito, hacia dónde apunta eso. Y desde luego, cuando eso es revelado, es como decir, cogieron al pillo con las manos en la masa. ¿Ve? O sea, yo pudiera decir, para dar un ejemplo de esto, yo, dentro de una interpretación personal que yo tenga, yo digo, mira, yo tengo esta interpretación bíblica y obviamente pues esta es mi interpretación. Ah, ok, pues fantástico. Pero un día se me puede ocurrir decir, con esta interpretación yo voy a hacerle daño a la iglesia. Con esta interpretación yo voy a crear una división en la iglesia. Con esta interpretación yo voy a sembrar duda y yo le voy a hacer daño a la iglesia. Fíjate que tengo la misma interpretación, pero ahora tengo que una intención malsana, es decir, un espíritu malsano con mi interpretación. Desde luego, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia puede agarrarme como ladrón con las manos en la masa. ¿Por qué? Porque de repente Dios puede levantar el don de discernimiento de espíritu y dice, no, si el problema es la intención, lo que tú quieres hacer, demuestra el Señor, pero lo que tú quieres hacer es perverso y es malo, tú quieres dividir la iglesia. Oye, y el que es confrontado por el espíritu, agarrado por las manos en la masa, no lo puedes disimular. ¿Ves? O sea, no sé si estoy haciéndome entender con el ejemplo. Es la misma interpretación, lo único que ha cambiado aquí es que es la intención. O sea, cuando alguien me dice, mira, yo interpreto esto dentro de esta forma, pues fantástico, bueno, pues tú lo puedes interpretar. Ahora, si hay una intención malsana de dañar, de corromper, de pervertir, si hay una agenda con mi interpretación, entonces hay un espíritu, en el mundo espiritual, yo pudiera concluir que hay un espíritu mal
Y si hay el discernimiento del Espíritu, alguien se va a dar cuenta, como el caso de Ananías, que dijo: mira, aquí te traigo el dinero. Aquí te traigo el dinero. Y Pedro le dijo: no, chicos, mira, si tú te pudiste quedar con los chavos completos. Lo que pasa es que has venido aquí demostrando que tú tienes obediencia al Espíritu y te quedaste con los chavos. Y traíste una limosna. Mintiendo. ¿Eh? Te cogí con las manos en la masa. Pudo haber dicho: mira, yo la vendí en 1,000,000 pesos y me quedo con los chavos porque yo no voy a participar de eso. Y no hubiera pasado nada. Pero dijo: no, yo la vendí en 100,000 pesos y aquí los traigo. Entonces tengo la intención de quedarme con 900,000 en el bolsillo y aparezco aquí como que soy el gran donante de la obra del Señor y el gran partícipe del propósito de la iglesia. Y ahí es donde Pedro dice: no, tú has mentido al Espíritu. ¿Ves? O sea, ese discernimiento del Espíritu lo que permite es ver la intención. Con un mismo caso, en un dato, puede decir: mira, esto es lo que yo creo con mucha humildad, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, es lo que creo. Pues no hay ningún problema, pasa con ficha. Pero por el otro lado, dice: no, yo con esto que yo creo, yo voy a hacer daño. Ahí es donde, si aflora el espíritu de discernimiento, me agarra con las manos en la masa y no lo voy a poder disimular. No lo voy a poder disimular. La última pregunta o comentario es: pastor, Pablo dice procurar los mejores dones. Sí. Pregunto, ¿cómo se procura uno? Ah, vamos a llegar ahí. Sí, vamos a llegar ahí. Ah, pues espero. Sí, vamos a llegar ahí. Fíjate que estamos hablando ahora de estos 9 dones. Después vamos a hablar de los otros 5. Después vamos a hablar de los otros 5 que presenta Pablo en los Efesios. Y cuando hablemos de todos ellos, entonces vamos a trabajar con la metodología bíblica. Que debe decirle, hay alguna gente que no le gusta la metodología bíblica porque ellos quisieran ser freelance en los dones. Y nadie puede ser freelance aquí en los dones. O es dentro de la metodología bíblica o no hay nada. ¿Alguien más? Perdona. Sí, la hermana hizo un comentario de los talentos. Sí. Y en versus los dones. Sí. La situación es que cuando ha habido bajón de dones, sí, en la iglesia, en la historia, la historia no ha sido muy buena para el ser humano. No. Cuando afloran los dones, que es el motor del Espíritu Santo en la iglesia, es que la iglesia ha tenido mucho éxito, sí, como hoy en día en China, en Brasil y en la India. Sí. De hecho, a mí me gustaría concluir con hablando precisamente de esos grandes avivamientos, donde los dones han sido manifestados en medio de la vida de la iglesia. Y han... mira, aquí vino hace muchos años atrás una mujer norteamericana, una gran predicadora, y fue invitada a la China. Y entonces, pues, imagínense, ella, pues, su ego estaba muy alto, ¿no? sí, su ego estaba muy alto y ella dijo: ay, qué bendición que me han invitado. Pero cuando preguntó que qué tipo de actividad era, la estaban invitando para una vigilia. Y ella dice: yo salí de Estados Unidos a una vigilia, la China, ¿por qué se creen esta gente? Y ella como que subestimó, ¿no? Porque ella decía, si fuera por una cruzada, si fuera, pero para yo ir a una vigilia. Bueno, la cuestión fue que fue. Cuando ella llegó, entonces le dijeron que su parte era a las 3 de la mañana y se indignó. Pero se indignó más cuando ella preguntó y ellos empezaron en la vigilia y dice: no, ya ellos llevan 4 días en la vigilia. Entonces se indignó porque ella dice: después de 4 días me van a dar una falta a las 3 de la mañana en una vigilia para que la gente esté dormida. ¿Por qué se creen ellos que soy yo? Y ella estaba indignada, pero indignada. Cuando ella llegó al lugar, era un tipo hangar donde había miles y miles de personas en la vigilia. Estaban todos tirados en el suelo, no había nadie durmiendo, todos orando, todos en una experiencia espiritual de manifestación de dones. Y había uno orando, y cuando estaba ese orando, ella le dijo a su intérprete: ¿qué está diciendo él en la oración? Dice: estamos orando por Estados Unidos.
Dice, ¿y qué, y de qué están orando? Por esta vez, estamos orando para que venga un avivamiento en Estados Unidos. La China estaba orando por un avivamiento en los Estados Unidos, porque ellos entendían que como el que ellos tenían, no lo tenía nadie. Concluyo allá, y disculpa que no me había percatado. Solamente un breve comentario, sí, sobre lo que estaban hablando del discernimiento de espíritu. Sí. Mi experiencia a través de, ¿verdad?, muchos años también en la iglesia y haber visto estas manifestaciones y el discernimiento del espíritu, es que cuando ocurre, debido a que es discernimiento de espíritu, nadie sabe lo que está pasando, normalmente esto viene seguido de un acto y de una palabra de autoridad de parte de Dios, ¿sí?, donde demuestra claramente el espíritu incorrecto que estaba manifestando. Sí. Es el caso, ¿verdad?, de Ananías, de Zafira, del mago, sí, y todas esas cosas. O sea, cuando se manifiesta el discernimiento de espíritu, detrás, papá Dios viene y demuestra lo que estaba presentando. Sí, sí, que no queda duda ninguna de lo que ocurre. Sí, sí. Bueno, me pasé por 10. Que Dios me lo bendiga, nos ponemos en pie.